Hola, buenas tardes, bienvenidas a esta última mesa redonda del último día del Encuentro de Cultura y Ciudadanía, con lo cual cada vez ha ido quedando menos gente, lógicamente, porque están yendo estaciones y aviones. Y hoy esta última mesa era para hablar, debatir si hace falta, y lo que nos dé el tiempo también, sobre qué es programar o, en todo caso, relacionarse más que programar con el contexto. Una cuestión importantísima y más cuando estamos hablando de proyectos culturales en ciudades y espacios intermedios. Con lo cual, no estamos hablando de lo que es programar una sala, digamos, sino que estamos hablando de una serie de propuestas que tienen cosas en común y diferencias también entre ellas, evidentemente, y que pasan en varios puntos del territorio con una sobrerepresentación de la Franja Levante, prácticamente, pero seguro que tiene una explicación. Os introduzco brevemente a las cuatro propuestas, que son cinco personas, pero tenemos aquí a Estrella, del proyecto Ciudad Sur, de Móstoles, un proyecto auspiciado por el K2M, que sabéis que es un espacio grande, digamos, no es intermedio, pero como propuesta en un entorno metropolitano y que sobre todo en esta idea de la periferia prácticamente o la intermedia mental, está claro que se dirige a un tipo de públicos, digamos, más allá de lo que sería una ciudad metropolitana. A Natalia de Cúmul, de Castelló, una asociación y espacio de exhibición y espacio, galería, digamos. A Xenia Gaya, de la agrupación de festivales Terres de l'Ebre. Otra cosa, o sea, funciona con la relación de diferentes festivales, 15 de ellos en cuatro comarcas de un territorio ya de por sí periférico. Y Montserrat y Marta de La Volta, de Girona, una propuesta que está pasando no en una ciudad intermedia, que sería Girona, todos estamos de acuerdo, sino en un barrio dentro de Girona, el barrio de Sant Narcís, en una serie de espacios que programan y que realizan una serie de actividades más allá de lo que sería la ciudad de Girona. Y tenemos unas presentaciones de 6 minutitos, hemos quedado para no hacerlo, y más porque vamos a ir un poco justos del tiempo, claro. Adelante. Bueno, muchas gracias, Vicent. Muchas gracias, antes de nada, al Ministerio de Cultura, especialmente a Sian, a Benito, a Rafa, a Andrea, bueno, y a toda la organización, por supuesto, y también gracias al comité y a la resistencia que sois vosotros, y gracias por haberos quedado a esta última mesa. Yo, como soy muy obediente, me han dicho 6 minutos, entonces he decidido leer, espero que no se haga muy pesado, intentaré ser lo más amena posible. Bueno. Comienzo. Ciudad Sur es un proyecto que surge desde el Museo Centro de Arte 2 de Mayo en 2021, tras la pandemia, como un programa a largo plazo que ahonda en la memoria, en las problemáticas y el presente de la ciudad de Móstoles. Es un espacio de experimentación compartida en el que tomando Móstoles como punto de partida, quiere indagar en las muchas caras y las muchas riquezas que generan sentimiento de pertenencia en las ciudades de la Corona Metropolitana de Madrid. Ciudad porque reivindicamos ese estatus, en toda la profundidad del término, para lugares que otros rebajan a un almacén de mano de obra. Sur porque vamos a equilibrar la balanza y trenzar un relato que arrebate a Madrid centro el monopolio de lo innovador, de lo significativo y de lo interesante. En este espacio, la reflexión se combina con las prácticas artísticas, pero siempre bajo la premisa de que lo importante para descubrir una ciudad no es pensarla, sino vivirla. Por ello, no solo debatimos, sino que sobre todo paseamos, mapeamos, jugamos, inventamos formas de acción tanto individuales como colectivas. Se combina el paseo, la observación y reflexión con la práctica artística. Para ello, en cada edición se ha invitado a varias personas, artistas, urbanistas, antropólogas, historiadoras, que dinamizan y proponen temas a los participantes desde una diversidad de aproximaciones no categóricas. Siempre bajo la premisa de situarse como un lugar de encuentro, de participación y de reflexión abierto, que incluya a todas las personas que estén interesadas, independientemente de su bagaje. Es decir, no es un programa para especialistas en nada. Cada edición se ha configurado en torno a una temática diferente, con encuentros mensuales, abierto a todo aquel que quiera y le interesen los temas o cuestiones a tratar. Cada sesión tiene su propia inscripción, lo que permite flexibilidad y apertura en la asistencia, ya que no obligamos y no obliga a la permanencia. Y, por supuesto, es gratuito.
Así, de manera orgánica, se va creando una asiduidad y se va configurando un grupo intergeneracional de vecinos y vecinas de Móstoles o ciudades aledañas como Alcorcón, pero también gente de Madrid, jubilados, estudiantes de Bellas Artes, gente curiosa que le interesan las actividades en torno a su ciudad o simplemente formar parte de algo en la que su voz es tenida en cuenta. Pedro, Antonio, Jesús, Luisa o Ángela nos acompañan desde los inicios y acuden a todas las sesiones y siempre tienen algo que decir. Un dato que aportar, un recuerdo que incorporar. Otros solo vienen a sesiones puntuales o cuando sus agendas se lo permiten. Y así se genera comunidad. Un grupo que va trabajando, configurando y alimentando junto a los coordinadores el contenido de cada sesión. La primera edición de 2021 no se centraba en una temática concreta, sino que fueron surgiendo temas de esa escucha de los intereses de los propios participantes del grupo. Desde las relaciones simbióticas en la ciudad de Móstoles hasta el Móstoles Underground y las luchas sociales o la creación de ficciones especulativas en torno a un eventual momento de colapso. La segunda edición de 2022 cambiamos un poco el paradigma. Decidimos trazar una línea que vertebrara todas las sesiones. La memoria y el agua. Corrientes de agua, lagunas, memorias que desaparecen y que de repente vuelven a aparecer. Las luchas porque Móstoles se conectara al canal de Isabel II, el ciclo de aprovechamiento del agua, de la captación para consumo humano a la depuradora de aguas residuales, hasta ejemplos de obras artísticas pertenecientes a la colección del propio K2M que transitan todos esos imaginarios. En estos momentos, justo ahora, estamos iniciando la tercera edición, que gira en torno a la construcción del ocio y el tiempo libre en una ciudad como Móstoles. Desde los intentos fallidos de situar a Móstoles como un foco turístico que utiliza el levantamiento del 2 de mayo como reclamo identitario de esta población, a la evolución de los criterios urbanísticos, políticos y sociales que han ido construyendo este paisaje de infraestructuras del ocio de esta ciudad. Las personas que han ido pasando y construyendo este espacio han sido Emilio Santiago Muiño, especialista en transición ecológica y antropólogo, las artistas Tamara Arroyo, Patricia Esquivias o Irene Andrés, que tienen en común que sus prácticas artísticas tienen que ver con el espacio público desde diferentes aproximaciones, también la Asociación de Amigos de la Historia de Móstoles o el colectivo La Liminal o Carlos Copertone. Además, en esta última edición hemos incorporado una relatoría que recoja todo lo que se va gestando, indagando y transitando a lo largo de toda esta edición, que la está llevando a cabo Blanca Sotos y que todavía no sabemos qué forma tomará porque, bueno, pues obviamente es el inicio y creemos que precisamente parte del proceso es averiguar las formas que toma el proyecto. Este programa es un programa completamente situado a la ciudad de Móstoles. No se trata de una exposición itinerante que se adapta a diferentes salas expositivas, lo que no implica que se cierre a cualquier persona que quiera participar. Porque como habitantes de ciudades intermedias, todas nos sentimos identificadas y trazamos paralelismos con situaciones vividas en otros contextos. Que sea un proyecto pequeño de alrededor de unas 20 personas no afecta a su calado. Lo que importa es la generación de una comunidad de pertenencia, de agencia, de toma de conciencia de que hay espacios donde tu punto de vista sobre cómo quieres vivir tu ciudad va a ser tomada en cuenta e incluida. Y en un momento donde muchos sentimos desafección o no nos sentimos apelados por las decisiones sobre cómo se construye ciudades de los despachos. Este proyecto ofrece una forma de situarte en tu mundo más inmediato, activa, inclusiva y gozosa. Eso es Ciudad Sur. Muchas gracias. Natalia, sí. Nos explica. Bueno, ahora después de esta presentación, ¿no? Bueno, ha sido... No sé, bueno. ¿Quién ha visto una metrópoli en estas imágenes? Nadie, ¿no? Que me estaba poniendo el cronómetro. Vale. Bueno, me sumo al agradecimiento de Estrella a la organización. Estamos muy contentas y es un honor que hayáis pensado en la asociación en común para estar aquí. Porque nos ha dado la oportunidad de conocer mucha gente que estáis trabajando en proyectos culturales
que surjan proyectos. Y luego hablábamos durante estos días de la queja, ¿no? El poder quejarnos y compartir, como que se hace menos difícil y bueno, siempre, bueno, es terapia. a ver, perdón. Vale, ¿qué es Cúmul? Cúmul es una asociación cultural que surge de la necesidad de crear un espacio inexistente artístico en la ciudad de Castelló de la Plana. He utilizado este mapa para indicar dónde estamos porque igual todavía hay alguien que no sabe dónde está Castelló. A mí me pasaba cuando era joven, no sabía dónde estaba Castelló. Pido disculpas aquí públicamente. vale. Cúmul es nuestro taller, es una sala de exposiciones y es un punto de encuentro. Es un espacio cultural autogestionado y asambleario. Actualmente, bueno, ¿quiénes somos? Actualmente somos 7 personas. No hemos sido 7 personas siempre, ha habido más gente. Es un espacio muy orgánico, entonces la gente viene, se va, aporta lo que quiere, lo que puede y bueno. Quería traer a mis compis porque desgraciadamente no pueden estar aquí. Tienen sus trabajos con los que pagan el alquiler y se alimentan y esas cosas que necesitamos las personas. Pero bueno, quería que estuviesen y ellos también querían estar. Y son Gerard, que es el actual presidente, Carlos, Clara, que es la fundadora. En cuanto a la fundación, ella llevaba gestando este proyecto desde 2018, no he dicho cuándo se fundó Cúmul, porque también es importante en los plazos y los tiempos que tenemos. Cúmul se fundó en 2020, después de la pandemia, pero bueno. Yo estoy ahí, soy la tesorera, Paco, Angie y Maite. Bueno, ¿qué hacemos en Cúmul? Pues hacemos cosas, ¿no? Como los catalanes, que hacéis cosas. perdón, que me he perdido. Bueno, sí, vale, lo de qué hacemos, que tenía relación con lo de cuándo se funda Cúmul, que es justo en plena pandemia. Es un proyecto que se empieza a gestar en 2018 y tarda casi 2 años en materializarse. Y yo creo que la pandemia, bueno, el confinamiento sirvió como para decir, hey, que estamos aquí, no hay ningún sitio donde podamos juntarnos, trabajar y contarnos nuestras penas. Vamos a hacer algo y hacerlo ya. Entonces, como tampoco se podía hacer mucho porque estábamos todos encerrados en casa, unas compañeras pensaron un proyecto participativo en Instagram, también como un espacio a explorar de creación contemporánea y compartida. Una vez que empezó la desescalada, se comenzaron a programar cineforums, también presentaciones de fanzines, este es de Pólvora, en el que un compañero nuestro también, bueno, le editaron uno de sus fanzines. Más adelante, al ser un espacio que se crea en una ciudad en la que no hay nada como Cúmul, no es porque sea de Cúmul, ¿no? Pero en la necesidad, ¿no?, de tener esos espacios, se programan este tipo de actividades en las que recurrimos a agentes culturales más experimentados, experimentadas, para que vengan a la asociación y ayuden a la gente con intereses artísticos que están empezando, pues a resolverle sus dudas. Después también programamos exposiciones. Esta es... ay, no me acuerdo, Greta. No, Ramos. Sí, Greta Ramos. Es una artista valenciana y bueno, la temática de su exposición va relacionada con la emigración de sus abuelos que viven en Jaén, a Valencia, y el arraigo que ella tiene con la ciudad de Castellón. Bardo es un artista de Nepal. También traemos cosas de fuera. No solo programamos para
para que se vean cosas de, propuestas de castellano, sino traer cosas de fuera. Y bueno, también hacemos talleres. En este concreto es un taller de fanzine que tiene un montón de éxito y que hacemos todos los años en el contexto de la Nit del Art. Y bueno, como proyecto para el año que viene, así como con muchas ganas y con ganas también de colaborar con instituciones públicas que nos hagan un poquito de caso y nos den dineritos, tenemos Emergencias, que está destinado a artistas emergentes. No digo jóvenes, porque la edad al final, bueno, pues igual tienes 35, ya no eres joven y no has tenido la oportunidad de, poder tener una exposición individual, que es una cosa muy complicada en Castellón. Y bueno, este es nuestro Instagram, por si nos queréis escribir. Estamos súper abiertas a colaborar, a hacer cosas y tenemos muchas ganas. No tenemos mucho dinero, pero tenemos muchas ganas. Mejor. Unos timings. Bueno, buenas tardes a todos. Me uno a los agradecimientos y quiero aportar a nivel personal cómo salgo siempre de motivada y con ganas de continuar cuando vengo a todos los encuentros de cultura y ciudadanía. Soy una gran comunicadora de que todo el mundo tendría que conocer estas aportaciones que nos hacemos entre todos, ¿no? A ver, la marca de festivales de Tierras del Ebro, primero os pongo contexto. Tierras del Ebro está un poquito más arriba de Castellón, en el sur de Cataluña. Somos un territorio entre tres comunidades, Aragón, Comunidad Valenciana y Cataluña. Y, a ver, surge después de haber mapeado... Bueno, perdón, que me falta un dato. Estoy como las letras emergentes, así. Me falta un dato de una noticia que salió la semana pasada, que decía, los 10 municipios más pobres de Cataluña, 8 están en Tierras del Ebro. Y esto nos da que pensar cuando le ponemos otro punto, que es, haciendo un mapeo en el territorio, nos damos cuenta que toda la actividad cultural y los 27 festivales que hay mapeados, más profesionales o menos, tienen un impacto de 1,5 millones de euros de retorno directo al territorio. Es un territorio de 3.300 kilómetros cuadrados, con 180.000 habitantes. Eso quiere decir que todo está a 30 minutos. Siempre decimos, necesitamos el coche para movilizarnos, más o menos siempre está todo a 30 minutos. Entonces, tenemos festivales como Eufónic, Deltebre Dansa, muchos que han sido premios nacionales de cultura, que llevan algunos 18, 11, 15 años, o sea, muy relevantes. Y trabajando con estos, como gestora o productora cultural con estos festivales, nos pasaban varias cosas y sobre todo en el tema de la financiación y los recursos propios. Y era, no tenemos proveedores para poder negociar, los patrocinadores también nos decían, claro, 5.000 personas en un fin de semana, el retorno que tengo como gran marca es muy poco. Y entonces decidimos reunirnos y tras hacer un formulario ver qué necesidades eran comunes en todos los festivales, ¿no? Todos coincidieron en comunicación más allá de lo local, financiación tanto institucional como privada, negociación con proveedores, también accesibilidad a materiales o recursos técnicos que por nuestra territorialidad no podemos acceder tan fácil como estando en una gran metrópoli. Entonces les propusimos entre todos hacer la marca de festivales de Tierras del Ebro. Todo que la presentamos el pasado mes de mayo, es bastante joven, y este año, estos meses lo que nos ha servido es para darla a conocer a nivel territorial. Llevamos más de un año trabajando con diferentes instituciones, porque nos hemos dado cuenta que tenemos una gran ventaja y es que con un solo interlocutor podemos hacer desde acciones de impacto en todo el territorio todo el año a rentabilizar los recursos para ser amortizados entre todos los festivales.
Os pongo ejemplos. Hay un sello que nos identifica, tenemos dos parques naturales, hay un sello que es Ebre Reserva de la Biosfera, que está trabajando el tema de la sostenibilidad. Entonces, cogiendo este camino, ellos se han dado cuenta que la cultura también tiene un impacto económico y puede ser un buen vehículo para llegar a público final para tratar temas de sostenibilidad. Entonces, trabajando con ellos, por ejemplo, para que todos los festivales tengan vasos reutilizables. Es un ejemplo muy básico, pero que no está pasando en el momento. Entonces, desde esto, trabajar la movilidad, la accesibilidad, etc. Entonces, la previsión para el próximo año, tenemos una fase de crecimiento, que es la expansión hacia Barcelona, Aragón y Comunidad Valenciana, aparte de la visibilidad estatal, que es un magnífico escaparate, porque nos sentimos altavoz de 15 propuestas que pensamos que necesitan apoyo y que todos juntos podremos, además, ir mucho más allá, ¿no? Ya está. Buenas tardes, gracias a todas y a todas por estar aquí. Muchas gracias también a la organización por invitarnos y estamos muy contentas de participar en el encuentro y sobre todo de compartir aquí espacio de debate con las compañeras, con Vicent. Y nada, somos un equipo pequeño, aunque no me parezca, pero estamos aquí, equipo de coordinación y gestión de la Volta, somos Montserrat Moliné, a Nora Caram, que no ha podido venir, y puntualmente Víctor Masferrer y Enric Casú, pero somos un equipo pequeño. Yo también voy a leer, lo siento, pero así me limito al tiempo. La Volta es un proyecto cultural del barrio de Sant Narcís, en Girona, que nació a finales de 2014 y que acoge en residencia a personas y colectivos dedicados al arte, la artesanía y los oficios creativos en un sentido amplio. Los espacios de la Volta están en la Plaza de la Asunción, que forma parte de un conjunto arquitectónico construido en los años 50, siguiendo el modelo urbanístico de las ciudades jardín de Inglaterra y Alemania, casas blancas con jardín o huerto, que se dividían en vivienda arriba y comercio en la planta baja. Era un barrio donde se podía comprar todo lo necesario, pero con el paso del tiempo y por diferentes motivos, la mayoría de comercios cerraron y se perdió cierta autarquía. Sant Narcís fue creciendo y ahora es un barrio grande y diverso, con diferentes realidades y necesidades. Cabe destacar el considerable tejido asociativo que tiene el barrio y así lo demuestra la gran cantidad de actividades programadas por entidades en el centro cívico situado en la misma plaza. Por tanto, la Volta tiene un contexto claro que es el barrio y dos comunidades, la artística y la vecinal. La artística acaba pues, formando parte también de la vecinal. Bueno, tenemos personas y proyectos en residencia, a día de hoy 9, y 23 socios más. La residencia se obtiene por concurso público, con jurado externo y consiste en espacios de trabajo, de exhibición y de difusión. Asesoramiento, contacto con profesionales, bueno, aquí podéis ver a Itziar González y Miguel Brieva que vinieron a hacer talleres. También a partir de este año también tenemos recursos para sus proyectos, así como posibilidad de impartir talleres y ofrecer servicios en diferentes contextos. Bueno, nuestra programación principal ligada a las residencias son las jornadas voltaicas que las programamos en la misma plaza. Son eventos culturales, gratuitos, con stands, exposiciones, talleres, charlas y están dedicados a diferentes ámbitos temáticos que salen de la gente en residencia, ¿no? Como veis, pues arte y artesanía, bioconstrucción y ecología, ilustración, animación y archivo, nuevas artesanías y fabricación digital. Algunas de las jornadas las programamos con equipos de trabajo formados por entidades y profesionales para así conseguir una propuesta más sólida para el público especializado y a su vez acogemos propuestas vecinales de cualquier índole. También podéis ver que colaboramos con 4 festivales de música de la ciudad, sobre todo en la programación musical, pero también en talleres.
con la comunidad vecinal, que podéis ver aquí los nombres, los agentes y entidades del barrio, tenemos dos proyectos. Uno es Menja't Sant Narcís, que es Cómete Sant Narcís, de huertos urbanos gestionados comunitariamente y en donde colaboraron dos carpinteras de La Volta con un taller para construir las jardineras del proyecto. El otro proyecto es La Incómoda, que es el que veis a vuestra derecha, que es un proyecto de arte y transformación social impulsado por el Centro Cívico, donde se tratan problemáticas del contexto social con la intención de incomodar y, a su vez, reflexionar colectivamente. Este es el segundo año que estamos pensando y trabajando en torno a la diversidad funcional y utilizamos herramientas artísticas para visibilizar las dificultades, sobre todo de movilidad, del barrio. Y a su vez también facilitamos espacios comunes de expresión artística y reconocimiento mutuo entre el vecindario, con o sin discapacidad, diagnosticada o no, porque esto es un debate recurrente. No solo actuamos en el barrio, sino que también lo hacemos en la ciudad de Girona y también en Salt, desarrollando proyectos como Segunda Residencia, junto con el BOLIT, que es el Centro de Arte Contemporáneo de Girona, y las Bernardas de Salt, que acerca las prácticas artísticas contemporáneas a los niños y niñas que continúan habitando y jugando en las plazas durante el verano. Y este año, además, hemos introducido e incorporado un colectivo, La Noia del Moño, para hacer la mediación previa y así tratar mejor la dimensión comunitaria del proyecto. También hemos diseñado e implementado con el BOLIT el recurso educativo teórico-práctico para construir hostales de insectos en las escuelas, impartido también en este caso por mujeres biólogas y carpinteras. Bueno, como veis, siempre intentamos tener en cuenta la perspectiva de género junto con otras perspectivas y es por eso que también colaboramos con entidades de mujeres como DOTA, que está también en SAL, que acompañan a otras mujeres con trayectorias migrantes en el proceso de aprendizaje de la lengua en un contexto experiencial desde una perspectiva corporal y afectiva. Y ya finalmente, pues para que veáis el apoyo que recibimos, que es el Ayuntamiento de Girona, Generalitat de Cataluña y Diputación de Girona. Muchas gracias. Gracias, gracias Marta. Pues como veis son proyectos muy, muy diferentes entre ellos, al mismo tiempo tienen muchas conexiones. Es curioso cómo tres de las cuatro tenéis una relación con un centro de arte importante, o al menos en el caso de La Volta con el BOLIT de Girona, el Cúmul, habéis colaborado con el LEAC de Castelló, que es el Espacio de Arte Contemporáneo de Castelló, y evidentemente Ciudad Sur desde el K2M, lo que eso nos llevaría seguramente a otra mesa y como los centros de arte con esta vocación también de espacio intermedio y de conexión territorial. Es curioso porque la pregunta, en todo caso, que me parece más interesante ahora, es qué tenéis, no tanto programar, o sea, el título era programar en contexto, pero creo que más que programar es relacionarse en el contexto, porque en el caso de Chenia y Festival Tres de l'Ebre no programáis, sino que lo que hacéis es coordinar y establecer relaciones y sinergias entre diferentes festivales, ¿no? Pero ¿qué tenéis en cuenta, teniendo en cuenta esto, el contexto, el entorno, ¿no? O ¿qué tenéis en cuenta a la hora de relacionaros, de programar las propuestas y las relaciones? Es evidente que hay dos de prácticas muy comunitarias, tanto el vuestro de La Volta como Ciudad Sur, ¿no? ¿Qué tenéis en cuenta a la hora de pensar cuál es la propuesta? Tú antes has explicado que estabais trabajando en la edición de este año también, ¿no? Pero ¿cómo nos relacionamos como propuestas culturales en espacios intermedios, digámoslo así, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo lo que se programa, digamos, tiene que funcionar en el contexto en el cual estamos? Que creo que es una de las cosas más importantes a la hora de tener en cuenta. Quien quiera. Empieza. ¿Yo? Vale. Bueno, nosotras desde el Centro de Arte 2 de Mayo creo que ya he ido adelantando algunas pinceladas de nuestra manera un poco de concebir
a la hora de programar. Creo que tenemos la suerte, digamos, a diferencia de otras propuestas, tanto de las compañeras como de otras que se han ido presentando aquí, que nosotros estamos apoyados por una administración pública, por lo tanto el tema de la financiación es importante porque obviamente no podríamos hacer muchas de las cosas que hacemos, pero creo que una de las claves también es el plantear propuestas en el largo plazo, ¿no? Porque eso es lo que te permite conocer a tu comunidad más cercana, a establecer esos lazos y esas afinidades y el estar. Sobre todo creo que también es muy importante el estar, porque creo que muchas veces desde algunas instituciones o desde algunos centros se programa y son otras personas las que ejecutan. Y ahí te pierdes muchas cosas. Entonces, te pierdes ese contacto directo con tu público. Te pierdes el saber, el tener ese pálpito primero, ¿no? Que es el contacto, la misma gente te va dando feedback. Tú vas viendo lo que funciona y lo que no, ¿no? Entonces, para mí creo que esto sería una parte fundamental y no me quiero entretener más porque hay muchas más cosas, pero creo que mis compañeras seguro que tienen otras muchas aportaciones. ¿Puedo seguir yo? Sí. Bueno, cosas que tenemos en cuenta a la hora de programar. No recuerdo si he dicho que trabajamos de manera voluntaria en nuestro tiempo libre. No lo has dicho. No lo he dicho, vale. Pues... pero ya queda dicho. Cosas que tenemos en cuenta a la hora de programar. ¿Cuándo podemos estar al menos dos personas? Porque si no, es inviable hacer un evento. ¿Qué más cosas? ¿Cuánto dinero tenemos? Actualmente, bueno, el presupuesto que manejáis en tu centro no creo que tenga nada que ver con el nuestro. Creo que poca gente ha dicho el presupuesto que tienen. Yo aquí os cuento, la asociación este año tiene 7.500 euros de presupuesto, del que unos 5.000 son de alquiler, más gastos de luz, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasa una cosa, que nos gusta no precarizar, ¿no? Hemos vivido eso en nuestras carnes de, sí, te proponemos una exposición, pero no tienes honorarios, o tienes que pagarte tú los desplazamientos o los gastos de montaje o lo que sea. Entonces, intentamos no precarizar y tampoco a nosotras mismas, porque también a veces nos encontramos en, hey, ¿qué pasa? ¿Somos una ONG? No somos una ONG. Entonces, principalmente son esos puntos, aparte de los intereses que tenemos las personas que formamos la asociación. Y que pueda interesar a la gente de Castilla. No, evidentemente, la idea no solo precarizar los artistas, sino precarizaros a vosotras mismas. Es evidente, sí, que sí. Es una pulsión voluntaria, nace de una pulsión, porque si no, ¿quién te manda meteros en estos líos, no? Digamos. Está claro que surge de eso, pero al mismo tiempo tiene que cumplir unos mínimos en tanto que te relacionas con otra gente. De eso, Montserrat, y de la idea también de lo que es la financiación a medio y largo plazo, hablábamos el otro día, ¿no? De cómo de complicado es pensar a 3 años, 4 años vista, y cómo de complicado realmente, en tanto que iniciativas privadas, no son asociaciones, pero con vocación pública, necesitan de un mínimo para plantear los siguientes años, ¿no? Sí, bueno, primero... La primera pregunta, la del cómo, ya se ha dicho en estas mesas, es la escucha activa, pero no solo en el barrio y con la comunidad vecinal, sino también con la propia comunidad artística que nos visita. Pasa muchas veces que en los centros de residencia o en los centros de producción, el centro va por un lado y al final se genera una relación casi de coworking sin pretender serlo, y no se generan estas alianzas. Por tanto, para nosotras es importante tener tanto la escucha activa hacia afuera, hacia el barrio y hacia los residentes que tenemos trabajando. Luego también la particularidad de La Volta, aparte que estamos en una zona rica en comparación con otros espacios de España, sí que va el barrio de San Narcís, es un barrio que no es el centro y es periferia, aunque estamos muy cerquita del centro. Somos muy conscientes de no generar o no ser un agente gentrificador. Es decir, no tenemos un edificio como tal,
y eso hace que la visión de la plaza en la que nos movemos, porque la Volta tiene cuatro espacios, uno sí que es una cesión del Ayuntamiento de Girona, pero el resto es pagamos alquiler. Pero entonces, por eso siempre decimos que tenemos FEM la Volta, porque si tenemos que ir hablando entre nosotras, paseamos por el barrio. Y ese gesto, aunque parezca obvio, no sucede en otros centros que tú entras en un edificio y que la relación solo es de puertas hacia adentro. Nosotras constantemente vivimos la plaza y en ese sentido también tenemos mucha suerte con el apoyo del Ayuntamiento de Girona. Es cierto que la Volta nace de una iniciativa del BOLID, pero en el 2017 el BOLID como que se retira del proyecto y hay un diálogo entre la asociación que se generó, la Asociación Cultural La Volta, y la interlocución política con los responsables de cultura del ayuntamiento, y realmente creyeron y apostaron y recogieron las demandas que teníamos en dar tiempo a estos procesos que son muy lentos. Y entonces tenemos la suerte que nos presentamos a un concurso cada 3 años, un concurso que todo el mundo se puede presentar y es abierto. Tenemos la suerte de que nosotras tenemos la ventaja de que estamos allí y conocemos muy bien lo que estamos haciendo, pero que nos da 3 años de tranquilidad y eso luego nos permite, a nivel, lo que ha dicho Marta, somos 3 personas en coordinación y luego tenemos 2 personas que pivotan cuando hacemos las jornadas a nivel más de producción, pero pedimos alrededor de unas 7 subvenciones al año. Eso es un trabajo enorme, pero es la única manera de tener rueda y cintura, y también eso nos permite pues, ese conocimiento de un ayuntamiento y ese apoyo de esos 3 años de continuidad. En nuestro caso, sí, cierto, no programamos actividades, festivales o iniciativas artísticas, pero sí que considero que programamos, y además de manera concéntrica. Es decir, tenemos muchos festivales que tienen muchos públicos diferentes y pueden atraer desde personas jóvenes que están estudiando en el territorio y nosotros podemos ayudar a evitar la despoblación del territorio. Entonces, en el canal de los jóvenes talentos les conectamos. En la rentabilidad que comentaba antes, la posibilidad de poder negociar con proveedores para tener unos recursos más accesibles. A nivel institucional, creo que un trabajo grande que estamos haciendo es identificando las necesidades del propio territorio, como puede ser la movilidad, lo que queremos generar, que sí que es una iniciativa creo que bastante interesante, y es poder tener autobuses a demanda para todos los festivales que tienen nocturnidad, y así evitamos los accidentes o damos acceso a jóvenes que no tienen carnet de conducir. Entonces, es una programación mucho más que puede tocar diferentes, no son targets, son como acciones o demandas concretas, ¿no? Como iniciativas conjuntas que se lideran desde la marca, y no es que sea unilateral, sino que se comparte y cada uno de los festivales multiplica cada una de las acciones que proponemos. Es el año que viene, queremos hacer una rueda de prensa en Barcelona para demostrar o mostrar que somos un territorio que ofrecemos mucho más que gastronomía o patrimonio, sino que podemos tener un turismo cultural de calidad. Entonces, para ello nos hemos unido a una institución pública, al Patronato de Turismo de la Diputación, que nos harán de soporte en Barcelona para hacer esta rueda de prensa. Ahí presentaremos una campaña de micromecenazgo que va con un objetivo muy claro, que es hacer accesible el acceso a estos festivales al público local o al visitante. Entonces, estas son iniciativas que si podemos decir que las programamos, y a 3 años vista pues ya veremos dónde estamos. Pero, sí, ya me acuerdo, es verdad. A 3 años vista lo que queremos hacer es un festival para, lo decimos, ¿no?
para público familiar, para público familiar comisariado por todos los directores de festivales, porque realmente no hay, todos son de música, de danza, todos programan para un público familiar, pero tenemos como objetivo a 3 años, porque esto retroalimentará, dará trabajo a los propios festivales, ofrecerán una oferta a nuevos públicos y además podremos, bueno, hacer economía circular con proveedores y los estudiantes que podrán trabajar en este festival. De hecho, tenía una pregunta que creo que no voy a haceros porque no hace falta, porque creo que está bastante claro, que era ¿cómo pensáis la relación con los otros centros? ¿Cómo se relaciona, ¿no? Pero ya hemos estado hablando de que un centro de arte en su momento lo puso en marcha, pero realmente es una cosa que simplemente que tomó vida después. En el caso del K2M ya estabas hablando de cómo se relaciona con Madrid, con esta idea metropolitana, teniendo en cuenta... Por cierto, tengo una pregunta más, pero creo que, visto el tiempo que tenemos y tal, cuando queráis interrumpirme y tengáis preguntas interesantes, creo que ha quedado bastante claro cómo funcionan los cuatro proyectos. Pero tengo una pregunta. ¿Creéis que teniendo en cuenta las diferencias, el hecho de trabajar en estos contextos más pequeños os limita o os da alas? En mi caso, personalmente, de Móstoles, yo creo que no, nos da alas. Porque el hecho de no estar en el centro nos permite poder experimentar y equivocarnos. Y eso es un lujo. No estar en el foco, poder tropezar, ¿no? Y también centrarnos también en lo cualitativo y no tanto en lo cuantitativo. Porque el museo, por supuesto, tiene muchísimos proyectos, tenemos muchas actividades, muchas exposiciones, etcétera, pero... Cuando nos centramos en las comunidades o en lo más local, creo que es importante poner en foco en que a veces es importante el gesto, ¿no? Lo pequeño, y no tanto el llegar a grandes públicos, grandes masas, sino que tu público se afiance y que realmente participa, repita y sienta que de alguna manera el museo o el centro... bueno, pues forma parte de su vida y de su cotidianidad. A lo mejor es muy ambicioso lo que digo, pero de alguna manera creo que es lo deseable también, ¿no? Bueno, pero debemos ser ambiciosas, ¿no? Con los proyectos faltaría, sí. ¿No? Bueno, en el caso de Cúmul, las dos cosas, nos limita y nos da alas. Nos limita en el sentido de que Castelló de la Plana es capital de provincia. Pero, un momento, perdona. No me refería solo al tamaño, ni al tamaño, ni al dinero, sino al contexto en el que estáis. Digamos que eso también es importante. Voy es decir, una... estáis en Castelló, vosotros estáis en Móstoles, ¿no? Ellas están en Girona. Nos limita, lo de nos limita es... estaba introduciendo, sí. Castelló de la Plana es una capital de provincia. Las comunicaciones en tren... No sabemos por qué son terribles, no sabemos si es porque no hay inversión o qué, pero bueno. Y entonces, en ese sentido, nos limita el público que puede venir al espacio. La gente de Valencia no viene a Castellón porque el último tren es a las 11 o 11 menos algo, no hay autobuses nocturnos, entonces si vienes, te tomas unas copas, ¿qué haces? No coges el coche. De la misma manera, nos da alas porque somos referencia para las poblaciones que hay alrededor, que no tienen que desplazarse a Valencia para tener y disfrutar de una oferta más alternativa con unas temáticas que a lo mejor las instituciones no tocan o que no se atreven o que no quieren. Y nos da alas porque tenemos, no todo, pero muchas cosas por hacer. Muchas oportunidades. Esto que explicabas de Castelló es común prácticamente a todas las capitales de provincia que llevamos 3 días hablando, sí. Que tienen esta capacidad, esta idea de ciudad intermedia. De hecho, en la mayoría de capitales de provincia el último tren es a las 9:30. No sé en qué horario se basa eso, ni en qué vida, ni en qué ritmo. Los autobuses, otra cosa. O sea, realmente no están pensadas para comunicarse entre ellas, cuando realmente Castelló-Valencia deben estar a una hora, más o menos, en tren, ¿no? En cualquier... Bueno, una hora... Y cuarto, depende.
Una hora y cuarto, en el caso de Tarragona. Lo que se tarda Valencia-Madrid, pues igual. Sí, Tarragona-Barcelona es una hora diez, ¿no? Es una cosa que en otro contexto sería prácticamente área metropolitana y habría como trasvase, y en cambio las capitales de provincia están separadas entre ellas, diseñadas de otra forma. Bueno, ayer lo hablábamos con lo de Soria y Valladolid, ¿no? Y Ávila, perdón, ¿no? ¿Cómo no se conectan entre ellas cosas que están realmente cerca? Y eso es bastante común, en Girona seguramente pasa igual, ¿no? En tanto, en el caso de Terres de l'Ebre, como no es una capital de provincia, pero sí que es un territorio que está entre dos capitales de provincia. Sí, pero nos pasa algo muy curioso, que aún es mucho más pequeño, pero la conexión entre los municipios locales a 30 minutos no existe tampoco. O sea, hay un individualismo local que es bastante curioso. ¿Pero creéis que estas propuestas de las que estamos hablando no tienen? Ahora que has dicho tú, Natalia, lo de la gente de Valencia no viene, ¿no? Las propuestas de este tipo que estamos hablando, propuestas culturales, en estos espacios, en el fondo lo que hacen es dirigirse también a todas estas poblaciones y gente curiosa y con interés y con inquietudes de otras poblaciones de alrededor. O sea, realmente no necesitan, entre comillas, ¿no?, que venga alguien de Valencia ni que vaya alguien de Barcelona a Girona, necesariamente, ¿no? Pueden, claro que son bienvenidos siempre, ¿no? Pero se alimentan, digamos, o en todo caso como expanden la programación a lo que tienen alrededor, pero no a la siguiente capital de provincia, porque es que si no serían como puentes, o entraríamos en ese momento que todas las capitales de provincia de España querían tener lo mismo. Primero fue el museo, después fue el aeropuerto y después venía el, ¿no? O sea, y aquí sí, así estamos. Sí, bueno, en nuestro caso ya habéis visto que tenemos como dos tipos de programaciones. Una, sí que las jornadas voltaicas vienen miles de personas. Sí. Lo supimos durante la pandemia, que nos hicieron hacer recuento de la gente que venía y nos dimos cuenta que contábamos a la baja, muy bien para nosotras. Pero esto sí que, estas jornadas sí atraen gente que viene de provincia, de la ciudad, de Barcelona, de donde sea. Pero después tenemos la programación, que es la que programamos pues con la escucha atenta que comentaba Montserrat y que ha comentado mucha otra gente durante el encuentro. Y sobre todo es la más estimulante en el sentido de que nace de lo que observas, de lo que ves que se necesita, ¿no? Y eso, pues que tenemos como un público muy diverso y al final tampoco no nos vamos a centrar a un público concreto, nos abrimos, programamos. Porque en el fondo imagino que los públicos, como a veces, son una combinación, ¿no? Por una parte hay un público o unas usuarias, digamos, a partir de las actividades participativas, de las prácticas comunitarias, y después hay otros que aparecen por la parte exhibición, digamos, ¿no? Sino que se acercan para ver qué es eso que ha pasado. Pero eso es una cosa importante tener en cuenta, y más en estos contextos de los que estamos hablando, ¿no? No estamos hablando de un espacio que abre sus puertas en plan, entrate aquí, sino que son cosas que pasan en la calle a lo largo de diferentes poblaciones. En el caso de Ciudad Sur ya hemos visto, he dicho lo de que no parecía una metrópoli, pero realmente, claro, yo tenía transmitía una sensación muy de espacios naturales, totalmente, ¿vale? Que lo de la memoria del agua, ¿no? En este sentido, lo de los públicos es una suma, ¿no? Me imagino, o creo, no me imagino, sino que es suma de los que participan, te lo has dicho antes, ¿no? La parte de los artistas, vosotras lo habéis dicho, la parte de los artistas y los residentes, sí. Y después hay recientes colaboradores y hay el público que va, digamos, en tanto que hay actividades públicas. Es que la ciudad de Girona, aunque sea muy rica, no hay muchas oportunidades para los artistas. Y al final, nosotras que rompemos la dicotomía entre artista artesano y la diferencia, creemos que el oficio lo atraviesa todo, de repente somos una puerta de entrada de toda la gente que llega a la ciudad y que quiere tener una comunidad artística. Mm. Y en la Volta no solo se consigue la comunidad artística, sino que se amplía con la comunidad vecinal, porque los animamos a participar de esa vida de barrio y que eso no les perjudique en su atención a su propuesta artística, ¿no? Yo estoy encantada de estar en un proyecto como La Volta, después de a mi edad, porque tiene una calidad humana excelente y yo creo que eso es lo que hay que cuidar, ese punto de poder trabajar. También La Volta es singular porque, aparte de lo que os decía de hacer La Volta, de Fem La Volta, es también
un sitio donde procuramos que hayan oportunidades laborales para los artistas. Pensamos esa programación para que haya un beneficio mutuo tanto para el barrio con proyectos comunitarios que con sus oficios o con sus pensamientos pueden actuar y colaborar a mejorar esos proyectos, pero no solo, recibimos encargos y siempre pensamos en nuestros residentes para poder generar. Es una manera también de profesionalizar. Profesionalizar no es solo dar espacio y que decirles venga, preséntate a las becas, hacemos un trabajo de asesoramiento muy potente, ponemos nuestras agendas al servicio de los artistas y artesanos, pero es también promover desde todo este dinero público que se recibe con mucho esfuerzo en equipos pequeños, que se disemine, se reparta y que todo el mundo, y desde las buenas prácticas del sector, siempre. Es que ese es el contexto también. El contexto no es solo el espacio físico ni el entorno en tanto que paisaje, sino que es una cuestión del contexto, del entorno social. Y evidentemente estamos hablando de artistas por una parte, pero estamos hablando de habitantes y ciudadanía, ¿no? Evidentemente, en tanto que hablamos de pensar las propuestas en el contexto, esto es importantísimo y en vuestro caso forma parte del ADN, digamos, del proyecto. Sí, yo pondría, por ejemplo, un ejemplo en lo que hablábamos antes de las subvenciones. Y, yo creo que en los proyectos culturales la ciudadanía va más avanzada que la administración. La administración siempre es lenta, tiene unos servicios jurídicos que encorsetan. Pero, por ejemplo, a la Generalitat de Cataluña, viendo todos los proyectos de cultura comunitaria, acción comunitaria, que se estaban desarrollando en el territorio catalán y viendo que las líneas de artes visuales, líneas de escénicas quedaban como cojas, entró una línea. Esa línea nos presentamos la vuelta para tener una coordinación del proyecto de la incómoda del que hablaba Marta y era para aligerar la carga de los equipos del Centro Cívico de San Narcís y el nuestro propio. Porque al final también no tenemos en estos proyectos ni horario ni calendario. O sea, cuando tú quieres hacer un proyecto con vecinos y estar en la vida de barrio, no puedes decirle, yo trabajo de 9 a 3 y ya. Tú a las 7 de la tarde, pues la gente sale de trabajar y tú tienes que esperarlos para poder hacer eso, ¿no? Creo que podemos, somos agentes dinámicos, activos, y creo que si encontramos esa combinación de generosidad entre todas, creo que se provoca una riqueza que en la pandemia se vio, además, la fortaleza como motor económico al hacer las acciones en la calle, y creo que eso le da un valor al proyecto que y al barrio en sí mismo, ¿no? En el caso de Festival Terres del Ebre, esta idea de participativa se reparte a través de relacionar entre los diferentes festivales. Tú me explicabas en su momento que no había ninguna asociación o agrupación o paraguas, digamos, de festivales en una zona geográfica concreta en España. Que conozca, no. Sí, hay una de la Diputación de Girona, que sí que ya hace muchísimos años, que es Festivales de Girona, pero sale desde una diputación, con lo cual creo que los objetivos son más comunicativos que no de análisis en el contexto. Creo que la ventaja que tenemos es haber identificado estas necesidades territoriales, que antes decías lo de la ventaja de estar a 30 minutos que conoces a la alcaldesa, alcalde del pueblo, al regidor, y esto realmente es una ventaja porque te lo encuentras en la fiesta del pueblo, ¿no? Entonces, al final, no, creo que somos un sector humano que nos movemos desde las entrañas, como decía Montse, ¿no? Nos sale desde el esfuerzo, las horas. Entonces, esto tenemos que aceptar que es así, lo decidimos unilateralmente, me dedico a esto. Entonces, ya voy a poner toda la carne en el asador. Entonces, ahora me he ido un poco en la parte emocional, me he despistado, siempre me pasa. Vale, entonces, estábamos en la creación de la marca, y es la única que yo conozca en España que se crea con diferentes festivales de diferentes tamaños y de diferentes disciplinas para unificar estas necesidades. Sí, sí, sí. Sí, vale. sí no, lo constataba, ¿eh? O sea, no era una pregunta, lo constataba porque lo sé, porque Ufónic es uno de ellos, ¿no? Pero que me llamaba la atención y precisamente
de lo que estamos hablando aquí desde el martes, ¿no? Estamos hablando de espacios intermedios, de ciudades intermedias. ¿Cómo no había pasado antes, digamos, que haya propuestas culturales en formato festival, que esto es bastante amplio, ¿no? Pero en un territorio concreto, definido, ¿no? En este caso son cuatro comarcas, y pensar en esta idea de, bueno, pues juntos, ¿no? Ya que es una zona como más castigada, digamos, de alguna forma, o que siempre es más pobre, lo has dicho antes, ¿no? ¿Cómo se pueden conseguir una serie de beneficios en tanto que, hey, estamos aquí o luchamos de alguna forma? Eso pasa en las asociaciones de artistas, evidentemente, lo tenemos bastante asumido. Es verdad que nunca se sabe mostrar los resultados que consiguen, ¿no? Pero es una cosa que está bastante integrada y, en cambio, la idea de una serie de festivales que pasan en espacios diferentes, estamos hablando de poblaciones pequeñas, ¿no? Pueblos entre 5.000 y 20.000 habitantes, el caso de Tortosa es el más grande, ¿no? Si no, serían una serie de propuestas que se quedan sin una representación, ¿no? O una representatividad. Pero rentabilizamos los recursos. O sea, cuando nace también esta idea es darte cuenta de que hay muchas piezas que si las juntas multiplican. Entonces, uh-huh. Creo que también nuestro trabajo de gestores tiene que, no de crear nuevas cosas y pedir más subvenciones para crear porque nos falta. Lo llevamos hablando estos días, el tema de la queja del sector. Siempre nos posicionamos muy en la demanda de ser un sector desfavorecido. Obvio no es un sector fácil, pero de recursos existen muchísimos. O sea, la que te pones a buscar, justo esta mañana tenía una consultoría con la Fundación Gabeiras, ¿no? Que es maravilla todo el apoyo que te pueden dar. Y hablábamos de los planes de sostenibilidad y hemos descubierto, o casi un poco como qué chulo, ¿no? que gestionándolo desde la marca, como conocemos también, porque estamos tan cerca de todos los festivales, cuáles son sus canales en sostenibilidad, cuáles son sus medios, sus necesidades, podemos pedir una ayuda para hacer un plan de sostenibilidad territorial. Pero esto es espectacular. La ventaja que te da el cohesionarnos. De hecho, si hay alguna queja, lo he dicho ahora, es la última mesa. Es el momento de plantear quejas también desde el público. Tenemos aquí algunos de los, ¿no? De los que están aquí. Preguntas, tenemos como 5 minutos. Eso nos da para poquísimo. En caso de, no veo casi nada. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer aprovechando que tenemos aquí a cuatro propuestas interesantísimas, es el momento. Y si no, como después estamos en el after work aquí fuera, pues se puede continuar, por supuesto. A mí me gustaría aclarar una cosa. He dicho que la gente de Valencia no viene a Castellón. Es un poco mentira también, ¿eh? sí que han venido. El Consorcio de Museos nos propuso un proyecto justo para relacionarnos con la ciudad, repensar la fiesta desde la comunidad, desde la inmunidad. Y nos sirvió para darnos cuenta de que, aunque trabajemos desde la precariedad en nuestra posición, somos gente privilegiada y posiblemente no estamos haciendo las cosas de la manera que llegue al barrio. Sí que tenemos relación con una asociación vecinal, pero como que tenemos que encontrar esas vías para mejorar la relación con el barrio. Pues esto nos lleva a la pregunta final, que era cuál es el anhelo, digamos, o cuál es el relato de futuro que os gustaría llegar. Deseo es una palabra un poco más complicada, pero... Bueno, en mi caso creo que ya lo he señalado de alguna manera a lo largo de toda la intervención y me gustaría señalar como tres cosas que... Entiendo que quizás alguna de ellas, bueno, pues depende también mucho de nuestro contexto, pero primero reivindicar el contexto frente a la identidad, porque tú puedes hacer un proyecto que esté muy situado sin tener que meterte en, digamos, en cuestiones más complicadas, como es el tema identitario, y sentirlo igualmente bueno, interesante, ¿no? Entonces, es verdad que aquí se ha hablado mucho de identidad, pero bueno, a mí me gustaría reivindicar el contexto frente a la identidad. Eso por un lado. Y luego, en segundo lugar,
tener la capacidad de construir en el largo plazo. Eso creo que es muy difícil, porque muchas veces los propios agentes, los gestores, los políticos, los artistas, también somos muy inmediatistas y queremos resultados ya. Y hay que darse esos plazos también de poder precisamente ver qué funciona, qué no, y ver que las cosas se asienten y que se generen, porque si no se da ese momento, pues es difícil. Y por último, ya termino, es reivindicar también lo cualitativo frente a lo cuantitativo, que a veces también somos esclavos de los números, de los datos, de generar más público y mejor, y no todos los proyectos requieren eso. Algunos entiendo que sí, pero otros, vuelvo a incidir en lo mismo, en lo pequeño, en el gesto, en los márgenes, porque a veces eso es tan bien importante que exista. ¿Natalia? Bueno, deseo el que he comentado antes y el que desde la institución pública se proporcione esos espacios que son de la ciudadanía para la ciudadanía y más concretamente con las personas artistas jóvenes de Castelló que puedan trabajar ahí. Es un bonito deseo de futuro. Mi deseo es más empresarial. Quiero conseguir datos e indicadores para poder y hablar el mismo lenguaje que hablan contextos institucionales e empresariales para que se den cuenta del impacto que tiene la cultura en todos los territorios y en el nuestro y que vean que tienen un retorno clarísimo, ¿no? Y que sea un derecho realmente. Mi deseo es que, escuchando la mesa de juventud de ayer, que para mí y para mucha gente que lo estuvimos comentando fue de las mejores mesas que se dio, que haya una facilitación de acceso a estos proyectos jóvenes en la burocratización del sistema y que haya un respeto real por lo público también desde la administración. Yo creo que la ciudadanía tiene muy claro que lo público lo tenemos que cuidar, pero a veces en la administración y sobre todo desde la mirada de partidos políticos se pierde mucho el norte y estamos en una situación complicada y difícil, no solo aquí, sino en todas las situaciones que estamos viviendo. Entonces, pediría esa mirada y ese respeto por lo público también desde las administraciones y sobre todo teniendo en cuenta que tienen esta mirada partidista que hace que no vean lo que realmente importa. Pues muchas gracias a las cinco de los cuatro proyectos. Al Libra. Como deseos me parecen ideales, realmente. Parece como objetivos. Pues muchas gracias. Nos vemos ahora fuera, ¿no? Y continuamos después con la plaguita de baile el último día, que hay propuestas interesantísimas. Bien.